fantastico. Attenzione. Verde. Se oye en el barrio la gente decir, hay que unir nuestras fuerzas para vivir y desarmar al pueblo. È strana Colombia. Siamo fatto un'inchiesta, il paese più felice del mondo è Colombia. E una delle zone più felici di Colombia è il Maddalena Medio, dove sono successe le cose più tremende della storia di Colombia. Grammar of life. The past is imperfect. The present is tense. Esta ciudad estuvo muerta. Esta ciudad tuvo mucho miedo. Esta ciudad estaba sometida al silencio. Nadie era capaz de hablar. El cielo está lleno de colores, impactos, olor a pólvora en el camino. El aroma sangre se propaga a 2500 bala. Vale tu vida como juego de bala perdida. Tantas víctimas, hay tantas heridas. Mi barrio está sufriendo con falsos positivos. Che la guerra, in quanto guerra aperta, quella non c'è più. Ain't no more heroes, only refugees. Ain't no more refugees, only heroes. Ain't no more heroes, prima, only refugees. È molto facile dire tu sei mio amico, lui è il mio nemico, perché la non è la guerra. Adesso chi sono gli amici e chi sono i nemici? Heroes scramble for grub out of food truck. Heroes are the ones who still give. Antes del 1990 la guerrilla controllava il territorio. Luego, a partir de 1990, empieza el paramilitarismo a consolidarse y el paramilitarismo empieza a entrar en el Magdalena Medio y en Barranca Bermeja, y lo hizo a través de masacres, asesinatos, desplazamientos. The past is imperfect. The present is tense. The future is malign. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué es tan apetecido el Magdalena Medio por los actores armados? Uno, por la gran riqueza. Ese es un territorio lleno de petróleo, lleno de carbón, lleno de oro. Es un territorio de tierras fértiles, lleno de agua. Es una zona de reserva forestal. Tiene muchas cosas que son deseadas y eso ocasiona que haya mucha codicia y mucho deseo de apoderarse de ellas o de controlarlas. Eso ha generado que el deseo de controlar la riqueza lleva a que los grupos como que se van alternando. Con la salida del paramilitarismo y un poco el repliegue de la guerrilla durante ese periodo, empiezan a entrar lo que uno llama como las formas mafiosas, de nuevo en el territorio, porque también se produce coca. Entonces empiezan a estimular la producción de coca. Digamos, la guerra había sido sostenida, tanto la guerrilla como los paramilitares han sostenido la guerra con la coca. Y al salir los paramilitares, pues son formas mafiosas las que entran a controlar y empiezan a articular a los diferentes actores, ¿sí? Para poder controlar el negocio. La realeza es confiar en siempre mi nación. Colombia, ruta 39, smog, yo. Pero hoy esta ciudad es distinta. Es una ciudad que ama la vida, que habla con una gran libertad, que está haciendo este festival de teatro, pero que sale como de sus vísceras, de su dolor. Uno no podía decir que estamos en el mismo punto. Que han evolucionado la forma de los conflictos, sí, pero que también se produce un efecto de evolución en la sociedad para tratar de buscar mecanismos para defenderse de esos flagelos que la han hecho sufrir. Y ya eso es una base. ¿Qué importa que haya todavía violencia? ¿Qué importa que todavía haya amenazas, haya paramilitares, haya guerrilleros? ¿Qué importa que todavía haya mucho dolor? ¿Qué importa que todavía haya muchos desplazados? Pero una vez que la gente comienza a organizarse y que habla con libertad y que no tiene miedo, ahí es cuando empieza a cambiar. Y eso ya está pasando en Barranca Bermeja. Queremos la paz, jóvenes. ¡Vamos!